Anduvimos You Got It and Take It Away. Así como lo escuchen. Bueno, les quiero platicar que platicamos con David Olivares, este famoso clásico de la música tejana, el famoso soñador. Y bueno, pues le preguntamos con respecto a la situación del fallecimiento de Fito Olivares. Sabemos que eran grandes amigos y compadres. Y también incluso les quiero comentar que nos platique con respecto a las nuevas agrupaciones de música tejana. Frontera y Secreto opinó de esto. Adelante. Vamos a escucharlo. Estoy en contacto con sus hijos y a Gris, su esposa. Saludos a Gris. Viven también en Houston. Entonces, ella me estaba hablando cuando mi papá estaba en el hospital. Y luego, pues, estábamos ayudando uno al otro. Se dice coping, no sé cómo dice. Sí. Y todo eso. Entonces, son grandes amigos míos, la familia, los quiero mucho. Pues, no, es un gran perdida, creo. O sea, ¿a quién no pusieron a bailar? Nada más escuchando una canción o una cumbia de Fito Olivares, todos ahí bailando. Éxito, éxito a todos. Me encantan. Son canciones que ya estaban grabados, que están cantando, pero le echan su ritmo personal y a mí me encanta. A mí me encanta mucho. Pues hay sol para todos. Es como la nueva generación de la música y que siga la música tejana, aunque es diferente, ¿verdad? Claro, claro. Es que también, o sea, estamos responsables de renovar. A renovar, porque pues ya para agarrar la atención de los más jóvenes que quieren escuchar un ritmo más nuevo, y todo eso hay que seguir renovando.